Este para que la pina no se llegue a la casa, para que no se golpee a los niños, no lo golpee a las mujeres que va a trabajar con. Este lo quitamos. Así lo sacamos. Para nosotros este producto es importante porque la traducción de nosotros o lo, nuestra familia, nuestros abuelos, que de lo que venido nuestra antecedente, que vivía por vender este producto, ellos vendían, con eso ellos trataban de apoyar a sus hijos, a su familia, porque allá el lugar donde nosotros venimos, casi mayor parte no hay cómo sacar su plata, vender, porque allá muy lejos. Pero a través también hoy día nosotros hemos despertado más hoy también porque la AES se encuentra en esta área y nos ha apoyado también, por la cual nosotros no estamos más organizando para llevar nuestro producto así vender a nuestra otra provincia, a nuestro otro lugar que donde nosotros podemos llegar. Por eso la mujer tiene interés no perder las culturas para llevar hacia desarrollo hacia adelante. Vamos a llevar donde el producto de nosotros ya vamos a tener preparado ya, y el color y de lo de dónde sacamos y qué clase de planta, y vamos a enseñar a ustedes porque para que ustedes conozcan qué material nosotros estamos utilizando. Este trabajo se hace durante 3 semanas, 2 semanas dura para sacar una bastante materiales como que está haciendo ahorita mismo. Pero el grupo no es uno solo que saca, sino varios grupos se sacan juntos para sacar bastante material. Primera parte fuimos a cortar la pita allá donde que está sembrado. Después traímos en la casa, después sacamos la fibra. De sacar la fibra nos guindamos en el hilo para que se seque. Después, cuando estaba seco, nos pintamos con diferente color de tinte. Aquí nosotros ahilamos primero la pita, después nosotros tirame un cáscara de un árbol. Este es un cáscara de un árbol. Y esto es un flor. Esto sale un color de este color. Esto nos sacamos este amarillo en dialecto se le subrube. Esto nos sacamos de esto que está aquí. Y esto es rerbare. Rerbare se dice en español verde. Este sale de este color. Y esta plantita, de este mismo plantita sacamos este color que es rojo. Que está aquí, que se le tan. Y esto de otra planta, se sale color medio amarillito. Eso de eso sale. Después nosotros, al terminar, primero nosotros sacamos las cáscaras, nosotros al día siguiente nosotros tiramos el hilo, después al día siguiente sacamos el hilo, después nos lavamos, después nos guindamos en el sol para secar, después de ahí nos ahilamos ahora para hacer la mochila. Esto se llama CRA y se escribe K-R-A-A, se le llama CRA, pero en idioma de español se llama mochila. Esta es la forma que nosotros hemos vivido con nuestra cultura, en generaciones y generaciones, hemos vivido así con la familia, y nuestra familia hemos trabajado así en conjunto para poder sobrevivir, para poder llevar esta. Soy orgullosa de ser panameña, pertenecer a esta tierra patria, de frontera a frontera, y orgullosa de ser una Ngobebule.